Bueno, vamos ahora a la palabra. And so let's go into the word. Y vamos a hablar hoy creados para triunfar. And we're going to speak under the topic created to overcome, to be triumph. Creados para triunfar. Created to be triumph. Vamos a buscar en Génesis, let's look in capítulo Genesis, 1, chapter 1, del 26 al 27. Verse 26 through 27. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre él. Then God said, let us make humankind in our image after our likeness, so they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the cattle and all over all the earth, and over all the creatures that move on the earth. La palabra de Dios nos dice aquí, the word of God tells us here, que tú y yo fuimos creados a imagen de él. That you and I were created in his image. Conforme, in accordance, ¿verdad? A su semejanza, o sea, nosotros nos parecemos a él. So that means that we are like him. Él nos hizo especial para él. He made us special for him. Yo siempre he dicho, nosotros no somos como los ángeles que tenemos algunos alas. I always say that we're not like the angels, that some of them have wings. Si leemos, if we read, hay seres vivientes. Beings, que tienen la cara llena de ojos. That have their eyes filled with, their face filled with eyes. Pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. But we were created in likeness and image of God. Y él es Dios y es bueno, ¿verdad? And he is God and he is good, right? O sea, si nosotros somos a imagen de él, and so if we are in his image, entonces somos especiales, ¿verdad? And so que that means we're special, creen. Right? How many Amen. Believe it? Amen. Okay. All right. Entonces dice el versículo 27. And so verse 27 says, y creó Dios al hombre a su imagen. And God created humankind in his own image. A imagen de Dios lo creó. In the image of God he created them. Varón y hembra lo creó. Male and female he created them. Okay? All right? Dios nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. God created us with a purpose. Si seguimos leyendo más para abajo, if you continue reading on, dice que y lo creó para que administrara la tierra. And it says that he created us to administer the earth. O sea que tú y yo fuimos creados con un propósito. And so you and I were created with a purpose. De administrar en la tierra. To minister the earth. Amén. Amen. A veces nos vamos lejos y creemos, okay, eso es para los agricultores. Sometimes we think of far and we think that's for the farmers. Porque administrar la tierra. For them to administer the land. No, está hablando en lo general, en todo. No, he is talking about in general, in everything. Ser bien administrador puede ser en la familia. To be good managers or administrators. It administrar is to be good el matrimonio, in the family, in the marriage. Administrar a la familia, a los niños. To minister the children. And administrar en cualquier lugar que Dios te pone. To minister in every place that God places you. Pero hacer tu propósito. But to do your purpose. Amén. Amen. Amén. Okay. Nos creó para administrar. He ¿verdad? Created us to administer. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Now I would like to ask you a question. ¿Está tú administrando? Are you administrating? A ver, ¿estás tú administrando? Are you administrating? Se siente como un vacío ahí. It's like a void. ¿Verdad que sí? Right? Okay, hoy Dios está aquí
hablándonos cada uno de nosotros. Now God is here today speaking to each one of us. Para que nos vayamos nosotros con una perspectiva diferente. So that we leave with a different perspective. Nosotros quizás desde la niñez, maybe from our childhood, crecimos con alguna situación. We grew up with some kind of situation. O en la pubertad, como he dicho puberty, anteriormente. Like I've said before. Y eso ha impedido, and that has stopped you, en tu vida y en mi vida, in your life and my life, que avancemos en nuestro propósito, for us to move forward in our purpose, que podamos fluir en nuestro propósito, for us to be able to flow in our purpose. Pero hoy Dios quiere, but today God wants us, que tú y yo salgamos de este lugar, for you and I to leave this place, agarrando, abrazando la palabra, holding on to the word, embracing it, para que empecemos a caminar en nuestro propósito, so that we can start walking in our purpose. No es como dicen, como empujándote para que te caiga. It's not like we're pushing you or he's pushing you to fall down, sino trayéndote una palabra para levantarte, but he's bringing you a word to lift you up, y que tú la vaya analizando en todo tu ser, and for you to analyze in your entire being, sin enojos y sin without bloqueo, anger or being or having a mental block, porque si empezamos de ahora en adelante, but because if we start from now on, a recibir la palabra, to receive the word, sin enojo, without anger, y sin bloqueo, and without mental block, vamos a poder caminar en nuestro propósito, we're going to be able to walk in our purpose. Pero si bloqueamos nuestra mente, but if we block our minds, no vamos a poder caminar en nuestro propósito, we're not going to be able to walk in our purpose. La palabra de Dios nos dice a nosotros, the word of God tells us, que Dios nos ama, that God loves us, y porque nos ama, and because he loves us, nos corrige. He corrects us. ¿Qué padre que no ama no va a corregir? What parent that does not love will not reprimand their child, o sea, or correct them? Dios hoy ha traído una palabra, and so God brought a word today, pero no es para hundirte, but it's not to put you down, sino para levantarte, but it's to bring you up, porque Dios nunca trae palabra para hundir, because God never brings a word to push you down. Somos nosotros, we are the ones, cuando recibimos la palabra, when we receive the word, que creemos, that we believe, que es para hundirnos, that is to put us down, porque bloqueamos nuestra mente, because we block our minds, por nuestro carácter, because of our character, o nuestra actitud, or our attitude. ¿Me doy a entender? Am I explaining myself? Entonces Dios hoy lo que quiere, and so God today wants, es que tú y yo salgamos de este lugar, for you and I to leave this place, abrazando esta palabra, hugging this word, para caminar en nuestro propósito, so that we walk in our purpose. Entonces, and so, escribe ahora ahí, please right now, estoy administrando, am I administering, lo que Dios me ha dicho que administre, what God has told me to administer, lo que me toca administrar, what is of mine to administer, puede ser mi familia, it could be my family, mi pareja, my partner, porque de, hello, de hablar a los hombres, to the men, let's speak to the men now, el hombre es el sacerdote de la casa, the man is the priest of the home, y el hombre debe de saber cómo, and the man has to know how, trabajar con la mujer, to work with the woman. Porque si usted no cuida a su pareja, because if you don't take care of your spouse, el día que le toque a usted, the day that is your en el juicio, in the judgment, él le va a preguntar, he's gonna ask you, si usted fue un buen sacerdote, if you were a good priest, primero debemos ser buen sacerdote, first, en nuestra casa, we have to be good priests in our homes, para después ayudar a otros, to then help others. O sea que hoy, and so today, y no es de que feminismo, Señor reprenda, yo voy en contra de eso. God rebuked that. I muchos go de que me conocen that lo saben. Many that know me porque know yo le doy about fuerte this a la mujer. Because I also hit strong the women. Y le digo fuera todo feminismo. And I tell them out of feminism, in the name of Jesus. Pero que el hombre, but men, cuando sabe hacer su papel, when they know how to do their role, administra bien en su they casa, administer good their home, va a tener una mujer, they're going to have a woman, que va a caminar, mire, el oso en las nubes, she's going to walk in the clouds, sea sabio hombre, be wise man, esa mujer le va a hacer todo, hasta limpiarle los zapatos, do everything, todo lo que usted quiera lo va a hacer, everything that you want she's going to do it. Amen. Yo no oigo ningún amén de los hombres. I don't hear any amen from the men. Digan, here las mujeres no den amén, digan los hombres amén, the man has to say amen. Amén. Amen. Seamos sabios. We need to be wise. Okay, los que de, lo, yo quiero darle unos puntitos de todo lo que debemos nosotros de saber de parte de Dios. I would like to give you a few bullet points of everything that we need to know from God. La otra vez que yo prediqué, the last time that I preached, predicamos
de seré el 1%. ¿Cuántos se acuerdan? It says I will be of the 1%. How many remember? Y cuando Dios me dio esa palabra de seré el 1%. And when God gave me that word to be of the 1%, él me dijo, ahora, said, now, después que ustedes apliquen el 1%, after you apply the 1%, lo que no estaban, le voy a decir un poquito. Those who weren't, I'm going to give you a little bit. Que no nos quejemos. For us not to complain. Que no esperemos si el otro, que si el otro no nos va a dar o si no va a dar. To not wait for someone to give or not give. Eso no quiere decir si la persona no ama o no. That doesn't mean if the person loves us or not. Te ama la persona porque lo lleva en el corazón. The person loves you because they have it in their heart. Porque cuántas veces seguro te dan algo y te quieren matar por dentro. Because how many times they give you something, they want to kill you from within. Pero también nosotros debemos de saber, but also we need to know, que en situaciones difíciles, that in difficult situations, tenemos que seguir amando a Dios. We have to continue loving porque God. Dios es nuestro Padre Celestial. Because God is our celestial Father. Y yo no me puedo quejar, and I cannot complain, sino seguir adelante, but continue moving caminando forward, en mi propósito, walking in my purpose, amando a Dios, loving God, ser agradecida con Dios, be grateful with si God, Él lo hizo o no lo hizo, if He did it or He didn't do porque it, porque todo Él lo tiene en control, because He has everything in control. Ese corto no voy a dar más porque si no me saldría del tema, pero después que usted sabe eso, but after you know this, usted va a poder ahora caminar, you're going to be able to walk, creyendo, believing en quién usted es, in who you are, caminando en un propósito, walking in a purpose, para poder triunfar, to be able to be triumphant. Ahora le voy a decir algo muy importante. Now I would like to tell you something very cuando important. Hablamos del triunfo, when we talk about being triumphant, muchos creemos, many believe, que es la fama y la fortuna, that is fame and fortune. El éxito, apunte eso. Success, please write this. Eso me lo dijo Dios God hoy. God told me this esa today. Parte. That part. El éxito no se debe, no se basa, perdón. Success is not measured or based en fama, on fame, y en fortuna, and fortune. El éxito, success, significa, means, un triunfo, a triumph, o un logro de la victoria, or an achievement of a victory, en algo, in something, que usted, that you, se propuso hacer, you made a purpose to do. O sea que el éxito, and so success, es para todos nosotros, is for all of us. Pero el éxito, ojo con esto, but success, and I with this, el éxito, pero tú vas a decir, pero yo no voy a la universidad. Muchos de ustedes quizás pueden decir eso. You might say, but I don't go to the university. Many of you might be able to say this. Sácate eso de la mente ahora mismo. Take that out of your mind right no now. No es que estoy diciendo que no estudien. I'm no. not telling you that not to go to school. Aquí motivamos que vayan a la universidad. Here we motivate to, for people to go to school. Sino que el éxito es, but success is, cuando tú cumples tu propósito, you, when you fulfill your purpose. A toda madre que está aquí en este to momento, all mother that is here in this moment, si tu propósito fue, if your purpose was, llevar a tus hijos en el camino del Señor, to bring your children up in the ways of the Lord, para que entonces ellos fueran profetas, so that they would be prophets, ministros del Señor, ministers of the Lord, pastores, pastors, y entonces tú te metes en su presencia, and so de you Dios, go deep into the presence of God, y guía a ese niño, and you guide that child, y lo empodera del Espíritu Santo, empower them with the Holy Spirit, enseñándole la palabra, teaching them the word, tú eres una mujer exitosa, you're a successful porque woman, porque eres una madre exitosa, because you're a successful dale un aplauso mom. Al Señor, give a strong applause to the Lord. O sea que todos estamos creados aquí para triunfar, and so we are all created to be triumph, para triumfar en tu propósito, to be triumph in your purpose, sea madre, whether you're a mother, sea para ser un buen padre, to be a good father, un profesional, a professional, un empresario, a business person, un ministro del Señor, a minister of the Lord, lo que Dios, para lo que Dios te creó, for what God created ahí you, es que tú te vas a enfocar, that's where you're going to focus para on, llegar a triunfar, so that you, amén, can be triumph. Entonces Dios quiere que tú te lleves en tu corazón estos cuatro puntos. And so God wants you to take these four bullet points in your heart. Lo que tú vas a guardar en tu corazón, que debes de saber lo que Dios quiere que tú sepas en esta mañana, en esta tarde. What you need to save in your heart is what God wants to tell you tonight. Primero, dice el Señor, eres valioso para mí. First, you're of value for me, says the Lord. Dios no crea nada que no tenga valor. God does not create anything that has no value. Nada. Nothing. Ni la caqui, hello. Not even poop. No tiene valor.
doesn't have value. Va a decir, pero señor, ¿y cómo ella dice esa palabra en el púlpito? How does she say that word on the pulpit? Porque sirve hasta para ayudar en la tierra. Because it is useful for the earth. Todo sirve aquí en la tierra. Is useful in the earth. Los mosquitos. The mosquitos. Yo no sé, pero sirven para crear la tierra. I don't know, but they're useful. Quizá a ti te molesta un mosquito. Maybe a mosquito bothers you. Pero el mosquito quizá es necesario para el sapo. But maybe the mosquito is necessary for the frog. O sea que todo lo que Dios creó. And so that everything that God created. En Génesis 1:31 dice. In Genesis 1:31 it says. Eso es para nosotros. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. And God saw all that he had made and it was very good. So si el diablo, el Señor lo reprenda, quiere decirte a ti que tú no sirves. And so if the devil, God rebukes you, wants to tell you that you're no not vale worth la pena, that you're not worth anything. Es lo primero que tú le tienes que gritar a Satanás. The first thing that you have to yell at him y decirle, and tell him, yo soy valioso. I am valuable. Porque la palabra de Dios, because the word of habla God de mí, speaks of fui me. Fui creado a imagen y semejanza. I was created in likeness and image. Dale al lado un codazo y dile tú. Elbow the person next to you and tell them you are created a imagen y semejanza de Dios. To likeness and image of God. Tú y yo, you and I, somos valiosos. We are valuable. Así que vamos a caminar en nuestro propósito. And so let's walk in our purpose. Vamos a triunfar. Let's be triumphant. En el llamado, in the calling que Dios ya ha hecho para that nosotros. God has already done for us. Ojo con esto. Eye with this. La Biblia dice, the Bible says, que muchos son los llamados. That many are those who are called. Pocos los escogidos. And few are the chosen ones. Pero ¿por qué son pocos los escogidos? But why are the chosen ones few? Porque el que fue llamado, because the one that was called, no lo creyó, did not believe it, y se echó para atrás. And they took a step back. En vez de ir caminando hacia adelante, instead of taking a step forward, conforme a la palabra que Dios le dio, in accordance to the word that God gave them. Amén. Amen. Segundo. Second. Él llama a personas comprometidas. He calls people that are committed. ¿Cómo así? What do you mean? Muchas veces decimos, many times we yo say, yo no tengo tiempo para nada. I don't have time for anything. Pero en la capacidad de Dios, but in the abilities of como God, como Dios te quiere capacitar, as God wants to make you able, Él te va a dar la idea. He's going to give you the ideas. Él te va a dar la estrategia. He's going to give you the strategies para tú caminar en el propósito. So that you can walk in the purpose. Lo que pasa es que a veces caminamos en nuestro propósito. What happens is that we walk in our purpose. En el propósito que nos creamos nosotros. In the purpose that we pues entonces eso no se llama propósito. But that's not called purpose. Eso se llama un sueño que no es de Dios. That's called a dream that is not of God. ¿Me doy a entender? Am I explaining myself? Y yo digo, ese es mi propósito. And I say, that's ese my purpose. Es mi propósito. And I say, that's y yo voy por purpose. Ahí. And I continue walking there. Y Dios está diciendo, yo no te creé para and, eso. And God is telling you, I did not create you for that. En una ocasión yo bueno, le voy a hablar rapidito de un testimonio de uno de mis pastores. I'm going to speak quickly about one of the testimonies of one of my pastors. Él ya partió con el Señor, pero yo lo amo mucho. He left with the aunque Lord, but partió, I love him a lot. Seguimos amándolo. Even though she left, I still love her. Y es el pastor Rolando Gómez. And it's the pastor Rolando Gómez. Y su mamá le dijo, tú vas a ser abogado. And his mom told him, you're going to be a lawyer. Y lo inscribió en una buena universidad en Santo Domingo. And she enrolled him in a good university en la República Dominicana. In Dominican Republic. Y el Señor, él le había hablado con él y él lo escuchó audible. And the Lord spoke to him and he heard him audible. Y el Señor le dijo, tú no vas a ser abogado. And the Lord told him, you're not going to be a lawyer. Tú vas a ser un ministro mío, un pastor. You're going to be a minister of mine. Y vas a abrir muchas iglesias. And you're going to open many churches. Y él fue rápido a decirle al Señor, a su mamá. And he went quickly to tell his mom. Yo escuché la voz de Dios. I heard the voice of the Lord. ¿Qué me dijo? That told me. Pero él no conocía de Dios todavía. But he did not know of God yet. Oye, fue como Abraham. It was like Abraham. Que Abraham, el papá, hacía ídolos that para Abraham, venderlo. Abraham's father, pero would de make lo idols más vil y despreciado coge Dios para avergonzar a los sabios. But from the most vile God takes. Y viene
Y la mamá dice, tú te estás volviendo loco. And the mom comes and says, are you going crazy? Tú vas a ser abogado. You're going to be a lawyer. Que tú escuchaste una voz. That you heard a voice. Bueno, él fue a su universidad. And so he went to the university. A coger su clase siendo obediente a su madre. To take his classes, being obedient to his mom. Cuando él en una llega a la universidad. When he arrives to the university. Él se volvió loco. He went crazy. Tuvieron que llevarlo al psicólogo. They had to take Estaba him to the psychologist. He was Dios bad. Lo puso que se pusiera mal. God permitió made him esto. Go crazy. Y tuvieron que llevarla al doctor. And then they had to take him to the doctor. Cuando la mamá se dice, okay, que se haga la voluntad de tu de ese Dios que tú escuchas. When the mom says, okay, that's enough. Él volvió en sí. May the will of the God that you're speaking of be done. And then he came back to himself. Muchas, cientos. And then, de iglesias. And then he became a pastor. En diferentes partes del mundo. And he opened many churches in different parts of the world. Dale un aplauso al Señor. Give us your hands of applause. O sea que muchas veces no son los sueños nuestros. And so sometimes it's not our dreams. Tenemos que ver si nuestros sueños. We have to see if our dreams. Están unidos. Are aligned. O sea, si va en unidad, si es lo que Dios quiere. If it goes in unity with what God wants. Porque otro podría ser, Dios dijo, sí, ese va a ser un abogado. Because someone could say, oh yes, this Para person's going to be a lawyer. Para poder ayudar en la comunidad. To be able to help in the community. Pero a otro le van a decir, tú vas a ser pastor. But someone else, you may be called, o tú vas you're a ser evangelista. Pastor, or you're going to be an ¿Me doy a evangelist. Am I explaining myself? Amén. Amen. Entonces el Señor llama a personas comprometidas. And so the Lord calls committed people. En Mateo 4:18 dice así. In Matthew 4:18 it says, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. O sea, ellos estaban trabajando, estaban pescando, porque eran pescadores. Y les dijo, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombre. El versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. O sea, ellos estaban trabajando con su padre. Dice que remendaban sus redes y los llamó. Y el 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre. As he was walking by the le sea. Le siguieron. As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. He said to them, follow me, and I will turn you into fishers of people. They left their nets immediately and followed him. Going on from there, he saw two brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in a boat, with Zebedee, their father, mending their nets. Then he called them. They immediately left the boat and their father and followed him. O sea, ellos estaban trabajando. And so they were working. Ellos estaban, otros estaban trabajando con sus padres. Others were working, they were working with their parents. Pero cuando Jesús lo llamó, but when Jesus called them, ellos no pusieron pero. They did not put a but. Ahí no vemos que dijeron, pero déjame ver, déjame pensarlo. You don't see there where they say, oh, let me see, let me think about it. Dice eso la palabra. Does the word say that there? Lo que dice es que what ellos lo dejaron las redes. That they left the nets. Y lo siguieron. And they followed them. Entonces, hoy el Señor te quiere decir a ti. And so today the Lord wants to tell you to, que si ya Dios te llamó. That if God called you. Que si ya tú estás alineado con tu propósito. That if you're already aligned with your purpose. No pongas pero. Do not put buts. No digas no tengo tiempo. Don't say you don't have time. Dios te va a ir dando la estrategia con el tiempo. God is going to be giving you the strategy with pero time. Camina, empieza a caminar en tu propósito. But walk, start walking in your purpose. Y tu propósito. In your purpose. Siempre va a estar alineado. Always be aligned con Dios, with God, con el proyecto de with su, the project de su corazón. Of his heart. Fuimos creados, dice la Biblia, por él. The Bible says that we were created y para él. For him and by him. Lo que pasa es que como a veces nacemos, uno crece fuera de la palabra de Dios, del evangelio. Sometimes when we grow up outside of the evangelism, nos acostumbramos. Dile al que está al lado y dale un codazo. Despierta. Over the person next to you and tell them, wake up. Y oye esta palabra. And hear this word. Dios quiere decirte a ti hoy. God wants to tell you today. Que no te acostumbres, no sigas caminando en la costumbre de
antes de tú venir a los caminos del Señor. Do not continue walking in the customs of before you came to the Lord. Que era, that mi was, vida es mía. My life is mine. Y yo hago con mi vida lo que me da el deseo. And I do with my life what Eso no what es lo I que want. Dice la palabra. That's not what the Bible says. Porque si Dios dice ya no me, te tienes tú que ir. Because if God calls you, you have Entonces, to go. Entonces esa vida no es tuya. And then that life is not yours. La vida de nosotros le pertenece a Cristo. Our life belongs to Christ. Ves que cuando pequeñito, jovencito venían los padres y nos decían, nos llamaban, miran, ten cuidado, no andes con fulanito porque te puede hacer daño. You know, when we were young, our parents used to tell us, don't esa go around with te puede that hacer person daño. Because that person can harm you. Ay, ahí viene mami o papi de viejo ya. You, la vida es mía, yo hago con mi vida lo que me da el deseo. You will say, oh, here comes mom and dad. This is my life. I do whatever I want es with que it. Eso no es así, eso no, es mentira. That's not how it works. Tu papá that's y tu mamá estaban ahí para guiarte. Your mom and your dad were there to guide you. Para que fuera caminando en el propósito de Dios. So that you walk in the purpose of God. Para dirigirte. To direct you. Y entonces tú seguir caminando. And then you can continue walking. Y te acostumbrarás. And you will get used to. A ser obediente. To be obedient. Para cuando Dios entonces te dice qué vas a hacer. So that when God tells you where you're going to do. Tú hacer lo que dice Dios. You do what God is telling you. Pero lamentablemente. But sadly. Nosotros, muchos de nosotros. Many of us. Como nacimos fuera de la palabra de Dios, because we were born outside of the word of God, que era lo que el diablo quería, that was what the devil wanted, entonces nos fuimos acostumbrando, and so we got used a decir mi vida es mi vida, to say my life y yo is my hago life, con mi vida, and I do with lo my que life yo quiera, what I want. Pero hoy el Señor te dice, but today the Lord tu tells vida you, es mi vida, your life is yo my te life. Creé con un propósito, I created you with a y purpose, y tú debes de alinearte a caminar en el propósito por el que yo te creé, and you should align to the purpose for which I created porque si you. Tú no caminas en tu propósito, because if you do not walk in your purpose, siempre va a estar frustrado. You will always be frustrated. Y va a estar caminando en maldición. And you will be walking in a curse. Porque no estás haciendo lo que Dios dice que haga. Because you're not doing what God is telling you to do. Amén. Amen. Ahí no escuché mucho amén. Amén. Yeah, I didn't hear a lot of amens. Amen. Lo tercero es todos tenemos que dar. Number three is we all have to give. Todos tenemos de qué dar. We have all we have from where to give. Decimos, pero yo no tengo nada de we qué say, dar. We say, but I don't have anything to give. Yo no sé nada. I don't know anything. Yo no sé hablar. I don't know how to en speak. En público. In public. Yo no sé, hablo con muchísima S o me como la S. I speak with too many S's or I don't pronounce the S. Soy de Asua y hablo con la L. I'm from Asua and I speak with the L. Ese es para dominicanos. That's for Dominicans. Amada, es algo increíble con nosotros los dominicanos. There's something amazing with us the Dominicans. Nosotros como que le ponemos un sazón diferente. It's like we put a different seasoning. Ah, pues está todo, sabiendo que se dice, oh, está todo bien, okay, no hay problema. Está todo, dale para adelante. Pero uno sabiéndolo, ¿verdad? Gloria a Dios. Glory be to God. Pero si tú tienes algo que dar. But yes, you do have something to give. Porque que tú fuiste creado por él. Because you were created by him. A semejanza de él. In his image. Y quizás no sepas hablar en público. And maybe you don't know how to speak in public. Pero sí sabes hablar en privado. But you do know how to speak in private. Dando un consejo lleno del Espíritu Santo. Giving an advice filled with the Holy Spirit. O quizás. Or maybe. No sabes leer. You don't know how to read. ¿Cuántas personas quizás no saben leer y se frustran? How many people maybe don't know how to read and they get porque frustrated? Porque no tuvieron la oportunidad que sus porque desde pequeño lo pusieron a hacer a trabajar because en vez de ir a la escuela. Because they didn't have the opportunity because when they were young they weren't put to school. Cuando mi abuela vino a los caminos del Señor. When my grandma came to the ella no of the Lord, sabía leer. She did not know how to y read. Y el Espíritu Santo le dio yo and no sé Holy cómo, Spirit, solamente Dios I don't know lo how, puede hacer. Only God can do that. Ella empezó a leer la Biblia. She started reading the Bible. Ella aprendió con la Biblia. And she learned with the Bible. A leer y sola.
to read and by herself. El pastor aprendió a tocar piano con el Espíritu Santo, él no sabía. The pastor learned to play the piano with the Holy Spirit, he didn't know. Y él anhelaba tocar porque había una necesidad. And he desired to learn to play because there was a need. Y él aprendió, aunque yo lo mandaba de madrugada al garaje que tocara con frío. Even though I would send him to the garage with the cold. No me dejaba dormir. Because he didn't let me sleep. Y al principio era ting. And in the beginning was like ting. Vaya para el garaje, por Go favor. Go to the garage, please. Me dejé usar del enemigo en ese momento, ¿verdad? I allowed myself to be used of the devil that time. Caramba. Oh, man. Pero lo que quiero decir con esto, but es, amados, what I want to, I'm trying to usted say with tiene this is, algo que dar. Is that you have something to porque give. Dios lo creó a usted con un propósito. Because God created you solo with a purpose. Solo déjese guiar. Just allow yourself van to be guided. Van a fluir palabra de usted que usted va a decir de dónde viene eso, solamente de él puede venir. Words are going to flow out of you that you're not even going to know where it came from and it's going to come from the Lord. ¿Por qué yo camino ahora de, mirando a una perspectiva diferente? Why do I walk now looking through a different perspective? Porque la misma palabra because Dios the word itself, en su revelación, in his revelation, su palabra tan hermosa, in his beautiful word, me ha ido hablando has been y eso ha llegado me tan profundo en mi corazón, and ¿verdad that, que sí, Marlene? And that has gone so deeply in my heart, right, Marlene? Que cuando nosotros recibimos esa palabra, that when we receive that word, ya no podemos mirar para atrás. We can't look back. ¿Sabe lo que el Señor me dijo a mí? You know what the Lord told me? ¿A qué universidad fue Noé to para crear el primer crucero aquí en la tierra? To what university did Noah go to create the first cruise on earth? Cuando el Señor me dijo when eso, the Lord told me that, yo le dije, Señor, yo necesito pasar ese examen de contabilidad mañana y yo no sé nada de inglés. I said, Lord, I need to y pass yo agarro esa exam palabra para mí. And I take that word for me. Ay, aleluya, gloria a Dios. Yo pasé ese examen. I passed that exam without knowing English. De contabilidad sin saber inglés. Of accounting without knowing English. La gloria sea para el Señor. The glory be to God. El Señor, yo veía todos los números y todas las cosas. Yo decía, I would look at the numbers and everything. Y el Señor me decía, esto y esto da esto. And the Lord would say, this and this will give this. Dios está ahí sentado en su trono. God is there sitting in his throne. Es algo sorprendente. It's something amazing. Y yo, okay, esto y esto. And cuando say, le daba okay, click, this and this, and al final cuando vi que todas estaban buenas. And at the end when I saw all of them were right. Pero la primera vez, but the first time, ese primer examen, that first exam, yo saqué un 65. I got a 65. Un 65. A 65. Y yo metida en su palabra y adorando y hablando and, con él. And I'm like deep in his word and speaking to him. Él me dijo a mí, he told me, yo fui que le dije a Noé cómo hacerlo. I told Noah how y cuando to yo build vi la palabra que dice and que el Espíritu de Dios word, da el don de inteligencia. That the Holy Spirit gives the es que, gift of intelligence. Que el que inventó la luz, esos científicos, todos creen que fue ellos por su capacidad. You think no it was them by their own abilities? A Dios le place mostrar de lo pequeño, de lo mucho que él tiene. Pequeñito nos lo trae a nosotros a nuestra mente. To teach us little things. Por eso que somos a imagen y semejanza de él. We are creating his likeness y and his fuimos creados para triunfar, and dice we el Señor, te lo está diciendo ahora. The Lord is telling you now. Él quiere mostrarte pequeñito a ti porque he si te muestra muy grande te la va a creer demasiado y después no le da la gloria a él because if he gives you too much then you're going to think you're great and pero you're él de su conocimiento viene y te pone a ti un poco he comes and gives you a little bit y por eso es que tú eres and creado a imagen y semejanza de you él are creating para él transmitirte a ti de lo que él tiene y tú poder moverte aquí en la tierra conforme a lo que él quiere que se haga so that he can transmit through you what he wants you to do on the earth. Vamos a ver lo que dice en Efesios so let's see 4, what it says 10, 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesucristo que descendió fue el mismo que subió por encima de todos los cielos. O sea, Jesucristo nuestro Dios. Jesus our God. Okay. Déjame terminar entonces. Okay. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
O sea que él mismo Jesús es el que te llama a ti. He is the one that calls you. And he says, to equip the saints for the work of ministry, that is, to build up the body of Christ until we all attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, a mature person attaining to the measures of Christ's full stature. Efesios 4:10. O sea, él va a decir, a alguno le va a decir, tú vas a ser apóstol, a otro pastor, a otro maestro, a otros serán evangelistas. So he will designate each type of role that you're going to play, a prophet, an apostle. Y él es el que te va a ir capacitando. And he's the one that's going to give you the abilities. O sea que tú estás sentado en esta tarde aquí. And so this afternoon you are sitting here. Pero Dios no quiere que tú te quedes sentado ahí. But God doesn't want you to just stay sitting. Dios quiere que tú te enfoques y saque de tu corazón ese deseo. To be focused and take out of your heart. Y ven a coger tus clases. And come take your class. Ven a capacitarte. Come to develop yourself. Ven a recibir más. Come to receive more. Con el domingo solo nosotros no podemos. With Sunday alone we cannot. El Señor me ha estado ministrando. The Lord was ministering to me. A veces nos acostumbramos solamente el domingo. Sometimes we get so used to just coming. Pero Satanás está 24 horas, 7 días a la semana. But Satan is 24 hours a day, poniendo 7 days a week, para putting que tú temptations caiga. To you so that poniendo you fall. Poniendo dificultades para que tú caigas. Putting difficulties so that nosotros you fall. Nosotros necesitamos unirnos. We need to unite ourselves. Nosotros necesitamos comer el pan de vida. We need to eat from the bread of life. Que es la palabra de Dios. That is the word of God. Donde tú y yo podemos capacitarnos. Where you and I can be able. Para algunos ser apóstoles. To some be apostles. Para algunos ser pastores. To others be pastors. Para algunos ser evangelistas. To others be evangelists. O profetas, or prophets, o maestros, or teachers, y que tú puedas dar, and for you to be able to que give, de lo que Dios te va enseñando, from what God is teaching tú puedas you, inyectarle a otros. You can inject it to others. Amén. Amen. Amén. Y por último, and lastly, no dejes que el desánimo entre. Do not allow the feeling of being down come into you. Si el desánimo entra, if that feeling comes into you, en tu vida, in your life, atrasará, it will make you, o estancará, it will make you stall or make you tu stop propósito. Your purpose. ¿Cuántos de ustedes han dejado su propósito a un lado por el desánimo? How many of you have left your purpose to the side because you're feeling down? Quizá por X razón. For whatever reason. Pero lo hemos dejado muchas veces. But many times we stopped it. Y volvemos y decimos, voy a seguir adelante. And then we say, we're gonna move forward. Pero después vuelvo y digo, ya. And then you porque go, el enemigo vuelve y ataca por la misma situación. Because the enemy comes back and attacks through the same situation. Porque es que tú y yo necesitamos ver como el Espíritu Santo nos decía anteriormente. Because you and I have to see how the Holy Spirit en medio de la adoración, in the midst of the worship, like I was saying earlier. Que esa situación o esa debilidad, that situation or that weakness, tenemos que llevársela al trono. We have to bring it to the throne of God. Y decirle, Señor, aquí está. And say, Lord, here it is. Tú y yo debemos de reconocer cuál es la situación que impide que caminemos en nuestro propósito. You and I have to know which is the situation that is making us ¿qué not walk in our lo in our que purpose? Está impidiendo? What is it that is stopping el us? Afán, being preoccupied, tristeza, being worried, la finanza, the finances. Ojo con esto, mire, hay gente que tiene problemas con la finanza. There are people here that have problems with their finances. Caminen una palabra de bendición. And they walk in a word of blessing. Cuando salen afuera, and when they go out, a la semana caminan en la bendición. A week later they're walking in the blessing. Pero el enemigo viene y dice, déjame moverlo aquí a ver. But the enemy says, let me move him over here. Déjame dañarle el carro. Let me damage his car. Déjame dañarle la plomería de la casa. Let me damage the plumbing of the house. Déjame decirle que le bajen un poco las horas en el empleo. Let me tell them to put down the hours in cuando in, sucede their work. Algo así, when this happens, mencionamos todo enojado. We mention everything. Se angry. Nos olvidó la palabra que agarramos en la semana. We forget the word that we grabbed. Ahí es que usted tiene que aplicar la palabra. And that's where you have to apply it. El Señor me dijo a mí que iba a estar conmigo. The y si él está conmigo, aquí contra mí. God says, amen. If you're going to be with me, who can be against me? Si se dañó esa plomería, if the plumbing damaged, plomero va a traer Dios para arreglarla. God is going to bring a plumber to fix si it. Se me dañó el carro, if my car got damaged, Dios me va a suplir. God is going to supply pero me. No me vaya yo de que,
Dios me va a suplir. God is going to supply for me. Y voy a ir a buscar por una semana un segundo trabajo por una dos semanas. And then I go to look for a second job for two Entonces, weeks. ¿Qué es lo que yo estoy hablando and de so Dios? What am I talking about? Y no le estoy aplicando. And I'm not applying it. Para entonces no poder venir a la casa del Señor. So then not be able to come to the house of the Lord. Entonces yo no estoy agarrándome de la palabra como es. And then I'm not holding on to the word as I should. Enfoquémonos ahora. And so let's focus now. ¿En qué estamos flaqueando? Where estamos are we ahí que el enemigo sabe y no va a volver a dar por ahí. Where are we faltering? Where the enemy knows to hit us. Porque cuando ya tú lo sepas, because when you already know, y él te dé por ahí, and he hits you from tú that vas side, a pelear en contra de eso. You're gonna fight against that. Y cuando that, vuelva de nuevo a querer and, dar por ahí, when he comes again, ya to no va again, a poder. He's not gonna be y ya able te to, va a tener que soltar en banda. He's gonna have to let you go. Porque eso fue lo que pasó con el mismo Jesús. Because that's exactly what happened with Jesus. La Biblia dice que tres veces lo tentó. The Bible says that three times he pero tempted cuando him. Jesucristo le habló con la palabra, but when Jesus spoke to him with the word, dice la palabra de Dios, the word of God says, que Satanás tuvo que irse. That Satan had to leave. ¿Y qué sucedió después de ahí? And then what happened after que vinieron that? Los ángeles, ¿verdad que así, Johan? The angels came, right, Johan, to serve the Lord. Amén. Amen. O sea que Dios hoy quiere, and so God today wants, que tú aprenda. For you to learn. Quizá tú no te has dado cuenta por años. Maybe you haven't realized for many years. Qué es lo que te ha alejado de tu propósito. What is it that's making you distant from your purpose? Y tú crees que esa es tu vida normal. And you think that's your normal eso life. Eso no es lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. That's not what God said you're no going to do. No es verdad que tú vas a caminar enfermo todo el tiempo. It's not true that you're going to be walking ill all the time. No es verdad que tú vas a estar en miseria todo el tiempo. It's not true that you're going to be in misery no es verdad all the time. Que tus hijos van a estar con situaciones difíciles todo el tiempo. It's not true that your children are going to have difficult situations all the time. Que romper. There is something that hay you have to break. Que tú tienes que decirle a Satanás, there's something that you have to tell ya tú Satan. No me vas a agarrar por ahí. You're not going to hold en me el nombre there. De Jesús, in the name of tú Jesus, suelta mi salud. You let go tú suelta mi finanza. You let go tú my suelta finances. Mis hijos. You let go tú suelta my children. Lo que me corresponde. You let go what corresponds to me. ¿Y sabe lo que va a suceder? And you know what's going to happen? Que él va a tener que huir. That he's going to have to y run. Y los ángeles van a venir a servirte. And the angels will y come cuando to serve viene you. Un ángel del cielo a servir. And when an angel from oye, heaven comes. Oye, ay santo, ay. Cuando ese ángel viene con esa respuesta. When that angel comes with that answer. No hay diablo que se pueda meter en el medio. There's no devil that can get oh, in the middle. Daniel me dice a mí que cuando venía el ángel a traer la respuesta. When the angel was coming to bring the answer. Había un principado mayor. There was a principality. Y tuvo que venir un arcángel. And an archangel had pero to come. Pero Dios va a hacer lo que va a tener lo que él quiere hacer. But God will do para what que to llegue do. Esa respuesta porque tú estás moviendo el estanque. So tú estás diciendo a Satanás, no me vas a hablar por ahí ya no más. You're going to tell Satan that he's not going to speak to you. Los ángeles tienen que venir a servirte. The angels have to por come to serve que you. Yo te lo digo porque yo lo he vivido. That's why yo I tell you because I have lived milagros it. Sobrenaturales. God has supernatural miracles. En mi vida, en mi in my life, in my finances. Con otra persona que hemos orado. With other people that we have si prayed tú quieres for. Caminar en lo sobrenatural, if you want to walk in the supernatural, vas a tener que estar mirando este video todos los días por Facebook. Looking at these videos hasta que tú lo aprendas. Until you learn it. No es de que para darle a uno de que like. A mí no me da like si tú quieres. A mí eso no me importa. It's lo que yo quiero es que like, tú te aprendas lo que dice el video. I just want you to learn what the video lo is que saying. Diga la palabra porque es que se nos olvida a veces desde que salimos. Es necesario que tú vuelvas a verlo otras veces. What the word says, that's what I want you to remember. Te lo digo por experiencia propia. I'm telling you by my own experience. Es por experiencia. It's by experience. Tú vas a ver ese ángel. You will see that angel. Obrando en tu casa. Working in your house. Lo que pasa es que como son invisibles. Sometimes it's because they're creemos invisible. Creemos que estamos solos. We think we're alone. Ay, 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 ay. Hubo un día que yo le decía quejándome al Señor. There y desde esa vez yo dejé de Lord, quejarme. And I stopped complaining since that day. Señor, a mí nadie me pone atención. I said, Lord, nobody pays attention to me. Yo tenía como un año como meses de reconciliada con el Señor. I had like a few months that I had came y back le doy to gracias a Dios que Lord. Dios ha tratado conmigo rápido en todo eso. And I'm para yo poder caminar y saber si hay una gente que no me saludó, yo sé que fue que no me vio, eso es mentira. Yo no creo, yo no me pongo mi mente a volar. Porque yo lo viví.
I know it's porque because Dios me lo habló a mí. God spoke to y yo me. Dije, Señor, nadie said, me quiere. No one loves me. Estoy sola. I'm alone. No me llaman, no me visitan. They don't call me, they don't visit me. Y yo vendía cuando eso, producto de decorar casas, hogares. And I used to decorate homes. Y yo tenía en el basement, con esto ya voy a terminar. And I have the basement. Y quiero que lo lleve en tu corazón. And I want you to take this in your heart. Mi decoración, yo tenía una decoración que cuando terminara de arreglar bien la cocina. My decoration so that when I finish fixing the kitchen. Yo no encontraba esa caja. I could not find that box. Por ningún lado, era anywhere. Un shelf, una repisa en la pared, bien bonita de frutas. It was a beautiful shelf of fruits. Y yo le decía, Señor, and I said, Lord, nadie me quiere. No one loves y en ese tiempo era que mi esposo time, ya estaba yendo a los caminos del Señor porque él me había hecho por ahí. That's él lo ha dicho por aquí otras veces, él ha dicho. That's when my husband was coming to the feet of the Lord. Ya yo estaba segura. I was already sure de que ya él no estaba haciendo nada malo. That he wasn't doing anything bad. Ya yo estaba segura. I was sure. Pero yo estaba esperando que alguien más como que viniera a mí, oh, sí, oh, donde but mío, I was waiting sí for someone else dame, to come and baby me. Así, dame cariñito y cosas. To baby me. Y yo le dije así hablando con él. And I said to y him, yo oí que él me dijo, ¿cómo que nadie te quiere? Y yo. And I heard him say, ¿cómo que tú estás sola? Y nobody yo loves you. And you're alone. What about me? Y yo caminando decía, sí, es verdad. And I'm walking, yes, tienes it's la razón, true, you're right. Pero todavía seguía como algo. But I conmigo still had something. Porque yo creía que tampoco él me quería. Because I thought God yo didn't love que él me. Estaba, que yo estaba sola. Que I thought él, I was by myself. No me escuchaba that tampoco. He didn't hear me either. Y yo estaba tan enojada que no encontraba esa caja y era hablando con él en mi mente. And yo I was no so angry alta because I couldn't find that box. I don't. Dije, and I was talking to him in quiere my mind. And I would say, no one yo loves estoy me sola. I'm alone. Y tampoco encuentro esa bendita caja para ponerla. And I can't find that box. Para poner esa repisa. To be able to put that shelf up. Amados, cuando my beloved, subo del basement. When I go upstairs from the basement. Y subo a la cocina. And I go to the kitchen. La caja. The box. De la decoración que estaba en el basement. That was in the basement. Estaba en el counter casi así para que se cayera. Was in the counter for it. Un ángel la puso mientras él me iba hablando, me decía, yo, tú no estás sola. God, yo estoy contigo y te amo. You're not alone and I'm with you and I love you. Y me mostró y me dijo, mira, me, para que vea dónde te so lo que tú estabas buscando. What you were looking él no for tenía la necesidad de mostrarme eso, yo he podía seguir buscándola para ponerla. Pero él quería que yo tuviera un algo especial con él. But he wanted me to have y desde ese día yo dije, si él está conmigo, ¿por qué and yo tengo que estar day quejándome de los demás? I said, if he's with me, amado, why cuando I have yo empecé allí donde los pastores, when I started going to the pastors, ellos tenían más problemas que yo. They had more problems than I had. La casa se la iban lo iban a botar. They get kicked muchísimas out of their situaciones house. Many difficult situations. Pasando hambre con tres niños starving o cuatro, ahora no me acuerdo four, I don't remember. Sin nada de alimento with yo vendiendo casa and I was selling ganando houses, dinero earning money, yo teniendo vendiendo casa y aparte después que money, le vendía la casa le decoraba houses, la casa para ganar un chalito extra. ¿Sabe lo que aprendí money con eso? You know what I learned from that? Dije, pero yo hablando de que nadie said, viene con tanta necesidad. But I'm talking and they have so many needs. Empecé a trabajar en la obra and del I Señor. Started to work in that works y lo of que the hacía Lord era what que I las mujeres de la calle the women of the streets, yo me le metía a decorar en la casa. I would go in their houses and decorate their homes. Y como yo ganaba dinero and because I yo les regalaba money los productos a veces y a veces se los dejaba al mismo precio, no le ganaba. I would give them the le products pintaba con decoraciones hermosas con esponja, diferentes cosas with different styles the houses. La ponía la casa bonita and I would make it beautiful. Y te después veía a todas esas mujeres que estaban en la iglesia and y ahí todavía están en esa iglesia in en el nombre the de Jesús. Dale and la gloria al Señor. Still in the church. Give the glory to God. No deje que el desánimo entre. Do not allow the feeling of being down to go en into you. En Hebreo 12:2 dice, Hebrews 12:2 says, puesto los ojos en Jesús. Place the eyes ponte on the Lord. De pie conmigo. Please raise up with me. Dice, puesto los ojos en Jesús. Place the eyes on Jesus. El autor y consumador de la fe. The author and consummator of faith. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. By which the joy placed before him suffered. Yo quiero hacerte una pregunta. I would like to ask you a question. ¿Quién que va a ir a una cruz?
a ser crucificado va a tener gozo. Who that is going to be crucified is going to have joy. Díganme. Tell me. Pero la Biblia me dice a mí. But the Bible tells que él tenía gozo. That he had joy. Porque él sabía el propósito cuál era. Because he knew el llegar his purpose. A esa cruz. To reach that ¿cuál cross? Es tu propósito? What is your no te desenfoque por do el desánimo. Focus because you're feeling down. No permita que el desánimo, la situación, do not allow the te saquen de tu propósito. To take you out of your purpose. Camina en tu propósito. Walk in your purpose. Oye, si entra, si por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Place the eyes on Jesus. Porque él, mira, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza. Él dijo, menospreció la vergüenza que iba a pasar él, desnudo en una cruz. Oye, desnudo en una cruz. Naked. ¿Tú te imaginas cuántos hombres aquí? Levanten la mano todos los hombres. ¿Ustedes se imaginan ustedes desnudo en pantaloncillo en una cruz? Naked on a cross. Con todos los toda la cosita por ahí. With everything showing. No, pero sin relajo. Eso era para que se rieran. Eso era para que se rieran. No, truly, that was for you to laugh. Pero imagínate, tú iba a estar con gozo. But imagine, he would be él no necesitaba eso. Él podía decir, esa gente son muy malagradecidos. He could say those people are very ungrateful. Pero él dijo, son mi creación. But he said, a imagen they're mía. My creation. They're son my valioso. Image. They're valuable. Y yo voy a dar la vida por ellos. And I'm going to give my life for them. Y dice la palabra que él fue al mismo infierno y and tomó la Bible llave de la muerte to para darte bendición a ti, the key of death, para darte salvación y vida eterna. And eternal life. Amén. Amen. Y oye lo que dice. Look at what it says. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayarse. O sea, tú tienes que poner la mirada en Jesús. And so you have to put your sight on Jesus. Es el versículo 3. 3. Think of him who endured such opposition against himself by sinners, so that you may not grow weary in your souls and give up. You have not yet resisted to the point of bloodshed in your struggle against sin. O sea, si tú no, la Biblia, la palabra de Dios te está diciendo. And so the Bible is telling pon la mirada en Jesús. Put your sight on Jesus. Aquel to him que no le dio vergüenza estar en un madero desnudo. Does not was not shameful to be on the cross naked. Look at him. Cada vez que Satanás venga a decirte a ti, pero mira tu pareja cómo te está tratando. Satan comes. O mira to tell you things. Esa situación financiera. Or look at the situation. O mira esa situación de enfermedad. Or look at the disease. Tú pon la mirada en Jesús. You put your sight on Jesus. Para que no entre desánimo, dice la palabra. So that the feeling of porque being si down tú te desenfocas, you, because if you lose focus. Nosotros tenemos que estar como el caballo. ¿Tú ves que el caballo le ponen dos? You see how the horses they get blinders? Porque si tú ves, si el caballo le quitan eso, comienza a galopear y ahí se por otro lado. ¿Tú te imaginas nosotros que estábamos en Santo Domingo, en Santiago? Imagine those people in Santiago with the horses. Nosotros, walking all over. Nosotras en misiones que fuimos a Santiago. We when we went to missions to Santiago. Si ese caballo no hubiera tenido eso ahí. Didn't have the blinders. Cuando estábamos caminando when en la we ciudad were walking en coche. In the city, tuviéramos que estar todito por todos lados. We would have been walking all over. El caballo corriendo por todos lados como loco. With the horse running all over like crazy. Am I kidding myself? Ellos le ponen no sé cómo se llama, ni lo busqué. Cabestro. O sea, casi suena otra cosa que no es cabestro, ¿verdad? Ok. Así. Cabestro. Okay. So they put blinders. Entonces, ¿qué pasa con el cabestro? And so what happens ¿qué with the hace blinder? Esa función? What does it do? ¿Qué hace esa función? What does it do? Yo, ¿qué hace esa función? What does it do? A ver, ¿qué hace esa función? What does this do? Contesten si ustedes please, mismos, ¿qué Dios que le está diciendo yourself, a ustedes? ¿Qué hace ese cabestro ahí? What does this do? The blinders que no do. Hace que se desenfoque el caballo. It helps the horse stay el focused. Caballo sigue adelante. The horse continue moving forward. Entonces tú y yo tenemos so you and I que poner un cabestro have to put del Espíritu Santo of the Holy Spirit. Para enfocarnos, poner la focus, mirada en Jesús. To put our sight on Jesus. Si me vuelvo así digo, ay, if la I finanza. Way, oh, the finances. Ay, mi pareja. Oh, my partner. Ay, esta enfermedad que tengo. Oh, this disease I no have. Se va a cumplir mi propósito. My purpose is not going porque to entra el desánimo, la dice la palabra, no yo. The word says that you feeling down comes dice, in. Dice
considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque tú y yo no desmayamos frustrados. No te desenfoque. Enfócate en tu llamado, en tu llamamiento. Focus on your calling. Enfócate en lo que Dios dijo que tú eres. Focus on what God says that you are. Enfócate. Focus. Y ve poniendo una arenita. And put en tu hogar. In your home. Con tu pareja. With your spouse. Con tus hijos. With your children. Con tu padre o tu madre. With your mom or your dad. Ese cariñito. That loving care. Aunque te quieran comer vivo. Even though they want to eat you alive. Pero hazlo. But do it. Hazlo. Do it. Ponla esa es ahí en tu casa. Tu casa es primero. Put that little green que tu familia pueda venir. In your family, tus tíos, so tu primo, que pueda your venir cousin, a los caminos so de Cristo. Come to the feet of the Lord. Amén. Amen. Y si alguno de ellos no quiso, no te vas a frustrar tampoco, porque either. Ya tú estás cumpliendo con la parte que te corresponde. Because you already fulfilled tú the part sigues that siempre adelante. You continue moving forward. Con el cabestro. With gracias. The blinders on. Cabestro. Gracias a mi amada. Thank you, my beloved. Que me lo dijo ahorita. That told me earlier. Amén. Amen. Amén. Amen. Así que oye lo que dice el 12, el versículo dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Therefore, levanta tus manos caídas y dale una orden a esas rodillas paralizadas y dile que empiecen a caminar. Cierra tus ojos y ora ahora mismo. Close your eyes and put your hands on your knees. No. Las rodillas paralizadas. The paralyzed knees. Le vas a decir you're ahora. You're going to tell them. Rodillas. Knees. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy yo te doy una orden. Today I give you an order. Y te digo en el nombre de and Jesús. And I tell you in the name of que Jesus. Que empiecen a caminar. That they start que to walk. Que se muere toda parálisis espiritual. Spiritual paralysis. En el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre poderoso in de Jesús. In the name of Jesus. Ahora. Now, declaro inoperante. I declare inoperable. Toda parálisis. All paralysis. Espiritual. En mi vida, in my life, y declaro que mis manos caídas se levantan lift up para empujar la visión, to push the vision, para empujar mi propósito, to push my purpose, para caminar en el propósito to walk in de hoy purpose, en adelante. That from now on, camino enfocado, I walk focused, no desenfocada. Not en el nombre de Jesús. In the name hoy of yo Jesus, declaro. I declare, lo creo. I believe lo abrazo. It. I embrace lo confieso. I confess que fui creado that I was para triunfar. To be triumphed. Fui creado I was para triumfar. To be triumphed. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Dilo más fuerte. Fui stay creado stronger. I was created para triunfar. To be triumphed. Y mi casa y yo. And my house and si I. Serviremos a Jehová. Who served the hoy Lord. Como profeta. Hoy como profeta, today, as a prophet, lo declaro, I declare, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, hoy yo me paro a la brecha, today I stop y empiezo a declarar, and I start en to el declare, nombre de Jesús, in the name of Jesus, que no más desenfoque, that no more que caminaré focus, conforme a mi propósito, that I will walk according en Cristo to my Jesús, in Christ amén, Jesus. Amén, dale un aplauso amen. Al que vive, give al que es applause. Y al que vendrá, a Jesucristo, to Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah.